Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a engreírme y me voy a hacer un polito de verano. Este es el esquema, lo acabo de hacer. Para mí me gustan las cosas muy simples y el algodón que tenía, que es un algodón bastante grueso. Entonces he hecho una muestra que es dejando cuatro agujas vacías y una en posición de trabajo. Cuatro agujas vacías y una en posición de trabajo. Por eso he puesto acá. La tensión que voy a trabajar es tensión 10.2 y 14141 significa que estoy dejando cuatro agujas vacías. Me gusta la textura, tiene bastante caída y es la única forma que este algodón pase por mi máquina. Entonces, esta muestra la hice ayer y hoy día quiero hacer todo el esquema. Me gusta que sea así porque yo lo voy a usar tipo cuello HAL, me gusta el cuello HAL, entonces más o menos yo coseré por acá. Por acá será, a ver, más o menos aquí. Voy a hacer dos piezas. Y bueno, material es algodón, no tiene una marca especial, es un saldo que compré. Y esto lo voy a tejer de esta forma, lo voy a tejer al través, va a quedar así. No usualmente tejemos de esta forma, pero yo la quiero así porque me gusta más. Bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya conté, puse los alfileres. Ahí se están perdiendo los alfileres en el enrejado este. 5 centímetros y 5 centímetros. ¿Cuántos puntos hay acá y cuántas hileras hay acá? Contar es muy sencillo. Vas contando cada hilito de estos y me ha dado 15. Pero esto es en 5 centímetros, que significa que yo aquí pongo 10 centímetros igual a 30 hileras. Pero aquí está el otro alfiler, mire, se ha escondido el verdecito. Entonces he puesto mi cinta métrica y he contado de esta manera, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 puntos, pero acá yo sé que hay 4 agujas vacías. Entonces, 4 por 3, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 puntos habrá en 5 centímetros. Entonces en 10 centímetros tendré 32 puntos. Es aquí donde yo ya tengo. A ver, con esto voy a trabajar. Y bueno, entonces ya la muestra en muchos videos les digo, déjenla reposar, déjenla descansar. Ya descansó, por eso ya la conté. Y mi esquema viene a ser así. Tiene 50 centímetros de largo. 20 centímetros va a tener mi sisa, 30 centímetros va a tener acá, 20 más 30, 50. De ancho, para mi contorno de pecho, yo me medí y mi contorno de pecho tiene aproximadamente 110, porque, perdón, 106, porque no me gusta que sea tan pegado. Entonces, 106, la mitad, 53. 53 centímetros tiene acá, pero acá, para que tenga una ligera manga, le voy a poner 10 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer las conversiones. ¿Cómo vamos a sacar? Es muy fácil. Miren, 32 más 32, 64. Yo acá voy a tener 64 puntos. Aquí. Entonces multiplicaré 32 por 3 para ver cuánto me sale. A ver, veamos. 32 por 3 igual a 96. Entonces aquí voy a tener 96 puntos. Si yo quiero comprobar 50 por 32 entre 10, o puede ser 5 por 32 igual a 160. Entonces yo sé que estos 50 centímetros son 160 puntos. Si yo sumo 64 más 96, 64 más 96, 160 puntos. De esa manera yo puedo comprobar que esto está bien porque me resultó la totalidad. Si yo tengo 160 puntos, pues yo empezaré aquí con la aguja 80 y con la otra aguja 80. Yo voy a empezar por un lado. Ahora, este es muy fácil, 10 centímetros, ¿cuánto es? 30 hileras, miren qué fácil, 30 hileras. Aquí voy a tener 30 hileras de esta manguita. Aquí también le voy a poner 30 hileras. Acuérdense que estamos trabajando así, al través.
Sigamos, en 53 centímetros. ¿Cuántas hileras tendré? 53 por 3. A ver, veamos, 53 por 3 igual a 159 hileras. Yo lo voy a redondear a 160 hileras. 160 hileras. Entonces aquí tendré 30 hileras, aquí tendré 160 hileras y aquí tendré 30 hileras. Si yo sumo 160 más 30 y más 30, será, a ver, 60 más 60, 220, si no me equivoco. A ver, mejor lo sacamos. 160 más 60 igual 220. Entonces, en su totalidad, desde aquí hasta aquí, con todo, voy a tener 220 hileras. ¿Cuántas piezas voy a realizar de este polito de verano? Va a ser súper fresco, yo lo voy a usar con Bibiri. Entonces voy a tener 220 hileras. Ahora ya está el esquema, son dos piezas iguales. Y bueno, la parte de acá es opcional. No les digo la medida que voy a coser, porque puede ser que en un momento de repente le doy una costura acá, una costura acá para que el hombrito quede suelto. Capaz lo quiero coser todo. Todavía la verdad ahorita no estoy muy decidida. Pero más o menos ustedes saben que este es el hombro. Bien, chicas, entonces nos vamos a la práctica y mucha paciencia y espero que me sigan hasta el final del video. Nos vemos. Bien, siguiendo con mi polo de verano, lo he puesto en esta forma porque para guiarme más o menos, yo les había dicho que aquí eran 80-80 puntos. Me es un gran referente los 160 puntos porque sé dónde voy, en qué aguja voy a comenzar y en qué aguja voy a terminar. Pero sé que mi manga tiene 64 puntos y sé que el resto de acá va a tener 96. Entonces, lo que he hecho es aquí en la máquina hacer un montaje simple en forma de E. Esta es la aguja 80 y empecé a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 64. Listo. Entonces el siguiente paso es tejer las 30 hileras para la manguita, 30 hileras. Y es tejer como normalmente se teje, ¿no? Entonces yo voy a tejer las 30 hileras, ahorita voy a colocarme en el trípode para que ustedes puedan ver todo el proceso. Pero son 30 hileras y luego les muestro cuál es el siguiente paso. Bueno, ya me puse en el trípode y ahora sí, yo estoy subiendo las agujas. Todas estas de acá, estoy en la manguita, todavía no hago las 30 carreras. Entonces siempre, por ser un hilado tan grueso y tan tosco, yo he dejado esas cuatro agujas de separación. El algodón es fresco, pero sí, este algodón está como muy torcido. Y al tener tanta torsión, hace que sea un poco duro. Pero igual va a ser fresco, con todas esas agujas vacías, pues va a ser un polito de verano bastante fresco. Muy bien. Entonces yo tengo que tejer ahora sí. Estoy ayudándole a la máquina por unas cuantas carreras, unas 30 carreras. Yo recién voy en la hilera 5, voy a tejer las 30 carreras y luego les muestro cómo vamos a hacer los aumentos acá, al otro lado, para completar el polo. Acabo de completar las 30 carreras. Ahí están las 30 carreras, que es una pequeña manguita. Y ahora el carro justo me quedó aquí, que era lo que yo quería. Entonces voy a empezar a dejar 4 agujas y subir una. Dejar 4 agujas y subir una. Hasta llegar a la aguja 80. Entonces con paciencia. Tiene que quedar así. Ya vamos a llegar, se avanza rapidísimo. Este polo es muy fácil de hacer. Inténtenlo, no se queden con las ganas. Para el verano, ahorita en Lima, algunos ya saben, yo soy de acá, de Lima, Perú, y algunos saben que está haciendo un calor terrible. Me dio exactamente en la aguja 80. Esa es la aguja 80. Entonces, ya está. Y ahora lo que yo tengo que hacer es, en forma de E, voy a montar todos mis puntitos. Monto mis puntitos. Ya llego, ya llego. Listo. Y ahorita está en
contador en cero, en 30, pero voy a poner mi contador en cero. ¿Por qué voy a poner mi contador en cero? Porque debo tejer 160 carreras rectas. 160 carreras rectas. Luego pondré mi contador en cero y ya les muestro cómo vamos a hacer acá la otra manguita. Así que síganme. Voy a tejer mis 160 carreras rectas y les muestro el otro lado del polito. Listo, ya llegué a las 160 carreras y miren, ahí lo pueden ver. Esta es la manguita. Es una manguita de 10 centímetros y esta es la otra parte que está acá. Entonces ya tengo la parte del pecho, se podría decir. Y ahora estas, yo comencé con 64 puntos y aumenté 96 puntitos. Puntos son. Por equivocación, he puesto acá 96 hileras. Son puntos, puntos, puntos. Estoy trabajando al través. Entonces, estos 96 puntos que aumenté, porque son aumentos, ahora yo, porque ya tejí las 160 carreras, pues ahora yo las voy a disminuir. Son 96 puntos acá que debo disminuir. Entonces, en este momento, yo tengo mis 160 carreras, ya las hice, mi contador lo indica, y tengo que cerrar 96 puntos. Entonces, ¿cómo voy a cerrar los puntos? Ahora les indico cómo. Me paso para este lado de acá. Espero que se pueda ver. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es cerrar mis puntos detrás del poste, pero dándole todo ese largo de agujas vacías. Lo tengo que hacer con mucho cuidado. Tengo que darles espacio. Ahí quedó el espacio. Cierro y para asegurar vuelvo a dar como una cadena. Otra vez, me voy al otro lado. Cierro. Le doy como una cadena más con la aguja como para asegurar. Paso a la siguiente aguja. Cierro una cadenetita más. Y ya tengo listo para pasar al otro lado. Paso y ahí hice la cadenetita y siempre detrás del poste. Entonces, esta cerrada de puntos, esta cerrada lo voy a realizar hasta llegar a cerrar 96 puntos. Todos estos 96 hasta más o menos esta altura. Voy a cerrar los 96, voy a poner mi contador en cero y bueno, ya les indico porque después si no me vienen las 30 carreras para terminar con la manga. O sea, yo empiezo por una manga y termino con la otra manga. Entonces, yo voy a cerrar mis puntos. Y es muy sencillo, es bastante repetitivo. Sí hay que hacerlo con cuidado, dando el espacio de las agujas vacías. Y mientras yo voy cerrando mis puntos, si es la primera vez que ves un video de mi canal, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, así te va a llegar una notificación, ni bien yo suba un video nuevo. Y también te invito a que veas el contenido del canal. Es un canal hecho con mucho cariño. Está destinado a toda la gente que es amante de los tejidos. Si bien es cierto, hay muchísima información acerca del tejido a máquina, pero más adelante voy a hacer videos también lo que es tejido a crochet, que va a ser un complemento, va a ser un complemento a lo que yo tanto amo, que son los tejidos. Entonces ponme en tus comentarios, regálame los likes que son gratuitos. Y bueno, te pido también que si puedes compartirlo con tus amistades, en tus redes sociales también lo hagas. Comparte mis videos. Y bien, ¿qué más te puedo decir? Busca las listas de reproducción. Si eres nuevo en el tejido y te está gustando todo lo que es el mundo del tejido a máquina, revisa por favor en tu listas de reproducción, en la lista de reproducción que tengo en mi canal para que vean todo el contenido que hay. Si eres principiante, busca la lista que dice principiantes. Pero bueno, si eres ya tienes más conocimientos, hay listas para muñecos, ropa de niños, ropa de bebé, ropa de caballeros, ropa de adultos, de damas, etc. Entonces yo tengo que cerrar hasta tener 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 64. Hasta aquí tengo que cerrar. Ya estoy a punto de llegar. Ya estoy a punto de llegar.
Este es el último. Y listo. Miren, ya cerré los 96 puntos. Bueno, no son 96, sino que yo me guío por un todo. Que las agujas estén abajo no significa que no las voy a contar. Siguiente paso, ya me quedé con 64. Voy a poner esto un poquito más atrás. Ya me quedé con las 64 agujitas de la manga. Entonces ahora voy a poner mi contador en cero para tejer 30 carreras rectas. Listo. Siempre mirando, por favor, que todo haya tejido bien. Acuérdense que estoy trabajando con un hilo muy grueso, pero muy grueso. Así que hay que estar muy atentas. Va tres carreras. Muy bien, 30 carreras. Ahí está el otro lado de la manguita. Y ahora voy a proseguir a cerrar de la misma forma que cerré acá, dándole el espacio requerido. Solo voy a cerrar dos para que vuelvan a ver. Tomo un punto, doy el espacio detrás del poste, cierro, le doy una cadenetita extra con la misma aguja y me paso al otro. Cierro. Me olvidé la cadenetita para darle el espacio y asegurarme que no se me deforme. Cierro, cadenetita y paso al otro lado. Así sucesivamente voy a seguir cerrando toda la manga y ya termino para mostrarles cómo va quedando. Miren qué lindo está quedando, me encantan estas texturas. Entonces nos vemos. Bien, acabo de terminar de cerrar el otro lado de la manga. Voy a cortar el hilo. Dejo un hilo largo para costura. Acuérdense que los hombros me va a servir para coser hombros. Lo voy a sacar de la máquina. Jalo. Esto no se olviden de jalar, porque si no lo jala se le puede destejer todo. Ahí está. Quizás no lo puedan ver todo muy bien, pero me encanta la textura que ha quedado. Este va a ser, estos son los 20 centímetros de la manga. Y este es el otro lado de la manga. Así que ya tengo una pieza. De esta pieza tengo que hacer dos iguales, dos totalmente iguales. Entonces yo lo voy a hacer y luego les voy a mostrar cómo le voy a hacer la costurita del hombro. Y bueno, ahí ya va quedando mi polito de verano. Ojalá les guste, que me sigan hasta el final del video. Ya saben, regálenme los likes. Nos vemos. Bueno, ya tejí las dos piezas. Aquí está una y dos. Entonces es en forma de una T prácticamente. Lo que yo voy a hacer es... Ustedes se acuerdan que cuando comenzamos les digo, dejen hilo largo para costura. Justo este hilo me va a servir para poder coser. Entonces yo voy a enhebrar agujita punta roma y voy a coser solo una partecita para que el video no sea tan largo. Este algodón es bastante grueso, algo tosco, pero no me importa porque realmente a mí me gusta este tipo de texturas que sean gruesas. Entonces voy a coser este lado de acá con este puntito de acá. Estoy cosiendo la parte superior de los hombros. O sea, yo voy a coser aproximadamente unos, yo asumo que unos 10 centímetros, porque me gusta que sea tipo cuello ojal, pero no es que me voy a quedar con los 10 centímetros. Voy a coser 10 de un lado, de este lado, y también voy a coser los 10 centímetros del otro lado. El otro lado que se va a coser son estas 30 hileras de manga, que se va a coser también el costado. Entonces lo voy a coser así y así, al igual que en este lado. Ojalá que se puedan dar cuenta,
Voy a subir un poquito más la cámara, creo que ahí se puede ver. A ver, ahí creo que se ve mejor. Entonces, a ver, así. Ahora sí. Entonces yo voy a coser aquí 10 centímetros, el lado de la manga, y coso para abajo. Bien. Entonces la puntada que voy a coser es la de siempre. La puntada que coso por la cara, agarrando el borde, tratando que sea lo más delicado posible para que se vea como una puntada invisible. Ahí está. Entonces, yo tengo un largo camino. En cuanto a acabados, me demoro mucho porque me gusta que quede bien. Y es algo que siempre le digo a mis alumnas. Cosan bien porque después de hacer todo el proceso de tejido, que hago el cálculo, que hago mi esquema, primero mi muestra, hago el esquema, hago toda mi matemática y luego el proceso de tejido. Entonces yo tengo que mantener la calidad en todo el proceso del tejido, ¿no? No solamente en el tejido, sino en el acabado. Entonces, siempre hay que estar viendo eso, ¿ok? Entonces, repito, coso parte superior del hombro, puede ser 10, 15 centímetros. Esto es a gusto de cada quien, porque de repente necesito más. Yo lo voy a ir probando en el maniquí, a ver cuánto voy a coser. Ya luego les digo cuántos centímetros cosí. Luego voy a coser estas 30 hileras con la misma técnica y luego voy a coser la parte de costados, ¿sí? Entonces ya les voy mostrando, después lo voy a vaporizar y luego lo pongo en el maniquí para que ustedes vean qué tal quedó mi polito. Espero que me sigan hasta el final del video. Hola, ya terminé de coser. Miren, estos son los costados en forma de L. Y quería mostrarles lo que he hecho porque se me ocurrió, ustedes saben que a mí me encanta crear, diseñar. Entonces yo solamente he cosido este lado de la manga, los dos lados. Este y este. Ahora les digo cuánto mide. Mide la costura 24 centímetros. 24 centímetros. Luego he hecho con mi crochet favorito una cadena con el mismo material. Es una cadena de 50 centímetros. En uno de mis tutoriales estoy enseñando a hacer crochet básico, así que estén muy atentos. Entonces lo que he hecho acá es, miren, dejar una abertura y ponerle como un lacito con este crochet. ¿Cuántos centímetros tiene? 20 centímetros. Lo voy a hacer aquí en el otro lado. Entonces, de acá para acá, aquí es 20 centímetros. Voy a poner mi crochet de esta forma, agarrando. A ver, para que entiendan bien. Este es el lado cosido de la manga, de la parte superior. Acá hay 20 centímetros. Pongo mi crochet, pongo mi cadena, así, lo paso a la mitad, lo amarro y le hago un hermoso lacito. Y listo. Ahora sí, me paso al maniquí para que ustedes vean cómo quedó mi polito de verano. Espero que les guste. Ahí nos vemos. Aquí les muestro el polito. Lo he puesto por el revés porque veo que se ve bastante bien por el revés. Creo que es una buena alternativa para las chicas y personas que dicen, bueno, el tejido a máquina no sale Santa Clara. Si ustedes se dan cuenta, parece que fuera Santa Clara. Yo lo voy a usar por el lado derecho en esta ocasión, solo que quería que vean cómo se ve por el lado revés. Aquí se ve la costura, pero el polito está quedando muy lindo. Me gusta cómo se ve. Ahorita lo saco del maniquí y lo pongo correctamente para que ustedes puedan ver qué tan bien se ve este polito. Listo, ya lo puse de la manera correcta. Quiero que lo vean, quiero que vean todos los detalles. Ahí está, es un polo en forma de T, muy fácil de hacer. Me encantan estos lacitos, le da un toque delicado, romántico, no sé. Y va a ser súper fresco para el verano con estas pequeñas aberturas. Repito, tiene solo una costura acá de 24, aquí medí 20 centímetros, uní los dos lacitos y lo mismo en la otra manga.
coso 24 centímetros, dejo 20 centímetros de largo y tiene una caída muy linda, es algodón, es muy fresco para el verano. A pesar de ser un algodón tan grueso, ha salido muy bien en la máquina, me gusta el producto, espero que también a ustedes les guste mucho. Pónganme sus comentarios, qué les pareció este nuevo proyecto y bueno, nos vemos muy pronto en un siguiente video tutorial. Ya sabes, si eres nuevo en mi canal, suscríbete al canal, activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que yo subo un video. Te invito también que veas el contenido de mi canal. Tengo mucha información que quizás te pueda servir, aunque sea un poquitito. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Los quiero un montón. Y nos vemos. Chau, chau.